Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana en este 2021. Me da muchísimo gusto recibirlos a todos ustedes. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y me da muchísimo gusto recibir a la doctora Araceli Molina Diz. Ella es coautora del libro La Campaña, Guía Práctica para Estructurar una Campaña Competitiva, consultora política y académica con amplia experiencia en políticas públicas, comunicación política, gestión pública, administración pública, planeación estratégica y perspectiva de género. Además, Araceli cuenta con credenciales académicas excepcionales. Tiene una maestría en gestión pública aplicada del Tecnológico de Monterrey, un máster en administración pública por la Universidad Anáhuac Norte. Es doctorando en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid de España y es abogada por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con especialidad en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte y ha impartido cátedra en instituciones diversas, ya sea públicas y privadas, y se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública en diferentes áreas estratégicas. Araceli, me da muchísimo gusto que después de mucho tiempo y de tratar de agendar estemos juntas por fin, y bienvenida a esta tu entrevista de la semana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vero. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia un poco de lo que está pasando, ¿no? En el mundo. Bueno, y de lo que nos espera en México. Así es, ya que hablamos del mundo, una parte medular de este mundo que vivimos es Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos políticamente hablando con Trump, que es toda una figura? Mejor me reservo mi opinión. Y Biden, ¿qué ocurre con ellos en esta situación? Desde el año en que Trump inició su mandato, que fue una situación muy polémica cuando él accede a este poder en Estados Unidos en 2016, que fue una situación que todos dábamos por hecho que Hillary Clinton iba a ser la ganadora y que resulta que perdió una cuestión para nosotros mexicanos que muy dramática y que dices, no es posible, ¿no? Una persona que no le veías para ser un líder mundial. Bueno, mira, híjole, las elecciones de los en 2016, que nos impactó a todos, efectivamente, pero tenemos que tomar en cuenta en el cual, si no somos ciudadanos responsables, si no somos ciudadanos involucrados y que participemos dentro de la sociedad y que nos demos espacios, como ahorita que tú estás generando un espacio un poco más allá de lo que es la política local sino qué está pasando en todo el mundo, qué movimiento se está viendo en todo el mundo, porque si no nos damos esa tarea, si no somos corresponsables y buscamos realmente, primero generar espacios de participación, en segunda generar donde nos escuchemos a gente que nos dice esto y cuál es el antecedente, no vamos a aprender de la historia, ¿no? Y vamos a tener que vivirlo en carne propia y de forma muy dura, ¿no? Entonces ¿qué pasó en 2016? Pues en 2016 se presenta a Trump como un político disruptivo y un político que recuperaba finalmente algunos valores y antivalores, si así lo queremos ver, de la supremacía blanca, de que tienen que ver con una parte de la
población que se sentía relegada, que había crecido con esos valores y que creía fundamentales para ellos. Entonces, finalmente estamos hablando de la parte rural de blancos en Estados Unidos y de muchos otros que son que el patriotismo los lleva a tener creencias de supremacía y también, bueno, en un discurso en contra de la mujer, en un discurso en contra de los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, y un discurso finalmente racista, porque así es, ¿no? Y con esta disrupción, este rompimiento con el político, polarización, esta separación de la población, polarizar es dividir, es blanco y negro, buenos y malos, corruptos y no corruptos o éticos, ¿no? Y fifís y chairos, perdón, pero es la verdad, ¿no? Finalmente hay que vernos reflejados en ese espejo y está sucediendo lo mismo en México. No sé si exactamente lo mismo, y una politización de la sociedad muy fuerte, sobre todo a través de las redes sociales. Donald Trump es un político que maneja el marketing de una manera excepcional. ¿No? El dato que te arroja la red social. Yo quiero que tu audiencia sepa que somos los likes que damos. Eso te crea un perfil psicológico dentro de las redes sociales. Tienes un perfil psicológico y representas algo para las empresas, para los partidos políticos. Ahorita está muy por el tema de WhatsApp, que va a recoger. Digo, recogían la información desde hace años. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabíamos o no habíamos puesto atención cuando le damos aceptar términos y condiciones con tal de platicar con nuestra amiga que baja esa app. Entonces, no te importa, pero finalmente te afecta. Y esto ya viene afectando de años, o sea, la verdad es que tendrías que no tener una computadora, las tarjetas de puntos que te dan en el súper, ¿saben? ¿Sabes qué compras, cuánto compras, qué no compras, las tarjetas, o sea, todos los elementos que impliquen un chip electrónico para que las empresas nos vendan sus productos o nos vengan a sus candidatos? ¿Qué sucedió con y tan complicado como los tipos de democracias que hay y por qué se gana de forma distinta en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Pues está pasando algo que se llama impeachment en los Estados Unidos, equiparable a un juicio político que se le hace al presidente. Destituirlo es un proceso de destitución, si lo traducimos así, pero que tiene características por el tipo de democracia, es una democracia indirecta. Aquí nosotros votamos de forma directa, es una democracia directa. Hay una democracia que es una democracia parlamento y tienes un primer elecciones se toman por ese parlamento siempre y cuando lo autorice. Y hay otro tipo de democracia que es la democracia indirecta, que es la que sucede en Estados Unidos, donde las decisiones se toman en el colegio electoral. Este colegio electoral representa ciertos votos en los diferentes estados y así es como los candidatos y candidatas buscan ganar los estados en donde represente más votos, donde el colegio electoral represente más votos. Entonces, eso es así es la democracia que se llama. No es perfectible, como todas las democracias. No es, ellos se venden como la mejor democracia en todo el mundo. Y sí lo habían sido, ¿no? Finalmente yo creo que tienen una cultura política y una cultura cívica. Los ciudadanos invierten en ello, que no tenemos en México. Y creo que es fundamental y es necesaria el tener cultura cívica, el entender que ser ciudadano no es tener una credencial para votar, ser ciudadano es participar y es lo que vive. Por esa cultura política es que Estados Unidos está en peligro su democracia, pero sus instituciones lo están defendiendo y existen instituciones y existen procesos como el impeachment en el que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia es quien dirige este proceso a través de la Suprema Corte. Entonces, esta institución está tan fortalecida que puede defender
a la que puede defender al país. Por eso es tan importante defender las instituciones en nuestro país, porque es lo único que nos defenderá en el futuro de las decisiones autoritarias o que un gobierno demagógico podría traer, y como lo está sucediendo en Estados Unidos finalmente, ¿no? El antecedente, ¿qué pasó en las elecciones de Estados Unidos? Para que tu audiencia sepa, ¿no? Fue unas elecciones súper competidas, unas elecciones de sobresalto, en la de se necesitaron 4 días para determinar quién era el presidente de los Estados Unidos, y en un día decían, no, ya ganó, no, ya perdió, no, ya ganó, ya, fue Biden, fue Trump, fue, y estuvieron así en todo momento, encima, ocultaban tema, los medios de comunicación, que está sucediendo por las restricciones que se le están poniendo a Donald Trump, sobre todo en plataformas, es también y que debemos observar. Pero bueno, finalmente gana la elección Joe Biden votos, lo cual es una cifra récord. Sin embargo, obtuvo 69 millones de votos, es una cantidad nada despreciable, ¿eh? O sea, 74, que por eso, con diferencias tan marcadas y ajustadas, que pues le quitan legitimidad finalmente. Es por esto que es que en el que se puede decir que pues no ganaste el. Pero pues este discurso no necesariamente tenía fondo. Ya he mencionado que cuando polarizamos, cuando los discursos que polarizan, muchas veces se obtienen votos y ganas, pero no necesariamente suman a la gobernabilidad de un país ni a la calidad democrática que tenemos. Entonces, esto, si no tiene fondo, no tiene reflexión y no genera nuevas propuestas, que es lo que sucedió con Trump, pues se torna en un discurso repetitivo. Y si sumamos a esto el manejo que dio Donald Trump a la pandemia y a la crisis sanitaria, donde minimizó al COVID-19, y la crisis económica que se generó, porque claro, Donald Trump en 2016 además tuvo mucha suerte porque la economía estaba en crecimiento, se generaron muchísimos empleos, entonces, bueno, pero era un proceso que ya traía en crecimiento Estados Unidos. Cuando entra la pandemia, pues hay crisis económica mundial, y es todo esto, más el manejo que tuvo, es a nivel internacional, provoca un voto de castigo para Trump. Entonces, no quiero minimizar tampoco el triunfo de Joe Biden, pero sí creo que muchos de los ciudadanos estadounidenses estaban más motivados a votar en contra de Donald Trump que a votar a favor de Joe Biden. O sea, podemos decir que no necesariamente Joe Biden era un candidato que diera muchísima competencia, que tuviera la mejor comunicación o el mejor, la mejor personalidad para hacerlo, pero Joe Biden supo capitalizar y empatizar con el electorado. ¿Y cómo lo hizo? Pues con mostrando seriedad, fortaleza para abordar la enfermedad y las muertes que se habían presentado en Estados Unidos en aquel momento, en el momento de la elección, 235 mil personas habían muerto en un lapso de 9 meses, cuando estaba la pandemia. Entonces, finalmente, pues el empatizar, el tomar los valores y las necesidades que tienen las personas, pero en su esencia, en su realidad, es lo que le permitió. Y también mucha gente salió a votar en contra de Trump. Mi motivación, voy a votar en contra de Trump, no necesariamente a favor de Joe Biden. Vamos a parar tantito en esta primera parte. Tenemos que hacer una pausa promocional. Estamos en entrevista de la semana, claro, con la doctora Araceli Molina Diz. Estamos hablando sobre el impeachment en general. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos sobre este juicio político, vamos a decirlo así, en contra de Trump y Biden? ¿Qué está ocurriendo? Pero de esto está platicando la doctora Araceli Molina Diz. Regresamos, hacemos una pausa aquí en Entrevista de la Semana. Universidad Tecnológica de Tabasco. Ingeniería en Tecnologías de la Información.
En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Universidad Tecnológica de Tabasco. Excelencia académica. Innovación con sentido social. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista de la semana. Estamos con la doctora Araceli Molina Díez. Ella es pues toda una as en este manejo de las relaciones políticas, mercadotecnia y todo. Al inicio de nuestro programa platicamos sobre eso y nos está dando pues toda una cátedra sobre qué tiene que ver el manejo de la mercadotecnia, cómo ganó Trump en 2016 y de qué manera el pueblo estadounidense eligió a John Biden precisamente con este voto de castigo que realmente, como nos decías antes de nuestra pausa, fue lo que ha llevado a John Biden, que supo precisamente utilizar toda una estrategia mercadológica para llegarle al pueblo estadounidense, ¿no? Utilizar qué necesitas, qué quieres, de qué estás ávido para que yo, que te lo estoy ofreciendo, y lo tengas, ¿no? Porque de eso, al fin y al cabo, eso es lo que trata la mercadotecnia, ¿no? Adelante, Araceli. Bueno, pues la comunicación política, el centro de la comunicación política es llegar a las emociones del votante y las emociones y las legítimas necesidades. Es que finalmente yo considero que no podemos seguir los partidos políticos, todos en el mundo, creo, ni siquiera creo que sea un tema, bueno, tal vez es sobre todo un tema latinoamericano, pero bueno, y estadounidense, es que tienen la necesidad de abrir los cotos de poder, o sea, las puertas están cerradas, hay muros muy fuertes y élites que no permiten, pero si no evolucionamos, si no transformamos y si no como ciudadanos exigimos que realmente se abran esos espacios para que nuevas generaciones estén dentro de eso, nos va a suceder lo mismo, o sea, vamos a caer en una crisis política en un momento en donde, ¿sabes qué nos pasa, Vero? Que estamos esperando Mesías, estamos esperando que llegue un superhéroe y nos salve de nuestros problemas del día a día, y no es así. El político dice, pero es que me ofreció y luego no me dio, me ofreció empleo y no me lo dio, me ofreció un programa social y no me lo dio. No, es que finalmente es trabajar corresponsablemente, es lo que no hemos sabido transmitir ni las autoridades, ni han sabido, ni conocemos los ciudadanos, ni tampoco los candidatos políticos también. Los candidatos y los líderes en el mundo son guías, son los que llevan y conducen ciertas actividades, pero la verdadera responsabilidad es la cultura cívica que tengamos nosotros. Y si en México no se invierte en cultura cívica, y si en Estados Unidos está, es lo que te hablaba, ¿no? La fortaleza institucional que tiene Estados Unidos y el juicio de que está sucediendo en este momento en contra del presidente. Hoy es el último día del presidente de los Estados Unidos. Estamos viviendo un día histórico. El último día del gobierno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y mañana toma posesión Joe Biden. ¿Y cómo toma posesión Joe Biden? En medio de una pandemia mundial, solo en el Capitolio, porque no puede convocar a la gente. Y esto, por eso también nosotros vamos a vivir un proceso electoral histórico. Porque vamos a vivir un momento en el que debemos estar preparados, en el que debemos exigir como ciudadanos, porque si no tenemos respuestas reales, vamos a seguir estando. O sea, de verdad, no hay, hay que generar los empleos, hay que ser emprendedores ciudadanos, hay que generar espacios. Mira, si tú dices, ¿pero cómo? Bueno, te gusta escribir en redes sociales, ¿no? Sobre todo los jóvenes que no participan. ¿Por qué sucedió el Brexit?
porque el Brexit es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Por qué sucede? Porque salieron a votar las personas adultas mayores que tenían esa mentalidad, pero no necesariamente representaban el futuro de lo que venía para Inglaterra y para los jóvenes. Entonces, la participación de los jóvenes es fundamental. Trump ganó Texas, pero lo ganó de forma muy, muy ajustada. O sea, dice, no, pues gané Texas, sí, porque ya era uno de sus estados, pero lo mandó de forma ajustada. Y finalmente, ¿por qué fue ajustado? Porque no salieron a votar los jóvenes, no necesariamente están expresando lo que necesitan. Yo decía hace rato, ser ciudadano es tener tu credencial para votar, y ejercer solamente el voto es también generar espacio. Tú dices, ¿tú cómo lo haces? Pues lo hago en el aula, lo hago viniendo a un programa contigo, y porque puedes ser solo consultor. Yo soy consultora, no soy consultora político. Ah, pues consulto, hago mis consultorías, gano dinero y no me importa nada más. Pues que sí me importa, porque la generatividad, el que vengan nuevas generaciones y seamos capaces de dejarles un entorno equilibrado, de donde no haya crisis política, donde puedan desarrollarse como emprendedores y vean que el camino lo tienen que construir ellos mismos, es como vamos a crecer como sociedad. Entonces, esa es la parte que creo que es fundamental analizar como mexicanos y por qué nos influye. Porque todo lo que sucede en Estados Unidos influye de todas las formas aquí, económica, política, cultural, social, en todas las maneras, ¿no? Finalmente, también hay muchísimos migrantes, que es otro tema que es sumamente importante por lo que nos afectan las elecciones de Estados Unidos. Simplemente Nueva York tiene ahí otra Puebla, ¿no? Que yo trabajo en Puebla, entonces tengo, sé que ahí hay otra. Entonces, todos estos entornos hay que tomarlos en cuenta para la construcción. Y no, y más allá del marketing político, si tenemos cultura política, cultura cívica, podemos tomar decisiones escuchando qué es lo que realmente me está diciendo. Vivimos en un mundo diverso, no todos piensan como nosotros. Entonces, tenemos que buscar candidatos que sean esa diversidad. Yo tengo el libro de la campaña en donde que bien mencionaste que publicamos el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Estoy en coautoría en ese libro y en el libro mencionamos cosas como que finalmente sí gana el que mejor polariza, pero polarizas, pero no necesariamente sumas a la gobernabilidad, y eso es fundamental. Debes llevar al corazón de los ciudadanos, pero ahorita hay necesidades que son vitales, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es importante decir? Ay, no vino el candidato a vernos. No, es que en este momento los candidatos no deben salir, porque es irresponsable, porque estamos poniendo en riesgo la vida. Y es que es la única forma que conocían de demostrar su poder, ¿no? Como demostrabas tu fuerza de convocatoria, tu poder, todo lo que te pueden a través de eventos masivos. Ahorita la creatividad, las nuevas formas y saber que somos responsables dentro de nuestras redes sociales, saber que si generamos espacios de comunicación, nos volvemos, ¿y cómo lo generas? Mira, yo tengo dos podcasts, ahora sí te platico, ¿no? Esto ya lo sabes. Uno es el Política en Femenino, nos juntamos varias mujeres que estamos involucradas en la política, que tenemos cierto liderazgo de opinión y diferentes facciones, diferentes formas de pensar, pero decidimos que la política también es de las mujeres y es de interés total de las mujeres. ¿Por qué nos hacemos a un lado? ¿Por qué los espacios están cooptados por hombres en donde no podemos entrar? ¿Por qué nos tienen que dar a fuerza un espacio obligatorio por ley? Digo, eso está bien, porque si no, no hubiera forma de cambiar las cosas. Pero no debe ser obligatorio, debe ser parte de nuestra vida cotidiana, porque la política es un arte, la política es algo hermoso. Y porque es lo que define el objetivo y el fin de los gobiernos, cómo se va a conducir nuestro futuro y nuestras vidas. Pero si esto no sucede así, si nosotros no nos involucramos, y los jóvenes no se sienten representados por la política, pero porque no se involucran. Si no te involucras, ¿cómo te va a representar un candidato? ¿Cómo te va a representar un partido político si no sabemos cómo piensan? Si se involucran, y eso decía, los espacios, ¿no? ¿Por qué te mencioné los podcasts? Porque allí abres espacios, porque así como te pones a hablar de lo que sea en un espacio, cuando tú haces un en vivo, denuncia
porque cuando haces un en vivo, habla y pídele cuentas a las autoridades. Donde haya espacios, involúcrate para eso, para pedir cuentas. Y esa es una forma de tener cultura cívica para que no nos suceda el escenario de violencia y el escenario de disrupción y el escenario de rompimiento que está sucediendo y que pone en riesgo la democracia estadounidense, ¿no? Y eso es muy, muy complicado. ¿Qué podemos esperar de lo que viene en Estados Unidos? Bueno, híjole, yo creo que va a tener Biden, entra al gobierno, y yo creo que va a tener un escenario complicadísimo. La verdad es que creo que el asalto al Capitolio, rompió con una tradición de toma de protesta, de una democracia en la que todo era estabilidad. Y bueno, ahora que Biden será presidente, creo que tendrá muchísimos retos, entre ellos unir a la nación, entre ellos tomar en cuenta y darse cuenta que va a gobernar no para los que están en favor de él, va a gobernar con la mitad del gobierno del país en su contra, ¿no? Entonces, además toma protesta en medio de este juicio, ¿no? Que finalmente y en una toma de decisiones muy, muy fuerte. Entonces, en la que el Congreso norteamericano está luchando para que en el 2024 no se presenten las elecciones. Entonces, creo que sí vamos a... No es un escenario muy, muy favorable. ¿Qué podemos esperar? Creo que el trabajo va a ser estabilizar, ¿no? Estabilizar la economía, hacer acuerdos, recuperar todo lo que había dejado Trump a un lado en materia de medio ambiente, en materia de equilibrio para los migrantes también, para los jóvenes, en temas de salud. Esto todo, y bueno, ya está la vacuna, entonces esto también creo que va a traer un cierto crecimiento para la nación si podemos abrir la economía, ¿no? Porque la crisis es mundial. Si puede suceder esto, pues va a ser una lucha muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que el Congreso y el Senado deben de dejar a un lado, creo que va a ser el momento en el que van a dejar a un lado un poco los ideales y las formas, y esa es la fortaleza de la cultura política, ¿no? El dejar a un lado tus ideales y tus ideologías y tus convicciones que son muy fuertes y darte la oportunidad de abrirte para que el país crezca y camine en conjunto. Eso no va a suceder con la facción radical, ¿eh? Eso no va a suceder con los fanatismos, y creo que no hay enemigo pequeño, y Trump es un enemigo mundial. Entonces creo que también es un escenario en el que afecta de manera internacional a los mercados, ¿no? A China, Corea, y que ahí va a ser el trabajo de Biden en buscar potencializar la fortaleza que tenían y no venderse a estos comercios y a estas naciones. Creo que eso es. Y bueno, el antecedente en México, ¿no? Para nosotros, porque estamos en un proceso electoral y hay que verlo, ¿no? Hay que ver qué rumbo queremos darle y de realmente sentarnos y analizarnos como sociedad qué rumbo queremos darle a nuestro país. Araceli, lamentablemente cuando estamos en una charla tan interesante, el tiempo se nos va sumamente rápido. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, la invitación queda abierta para que próximamente puedas también compartir con nosotros otros temas tan interesantes de esto que es la cuestión política, la cuestión de género también, que nos gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros y ver que las mujeres podemos estar no nada más en este escenario, sino en todos los escenarios en los que sea posible. Gracias por haber estado con nosotros. Araceli Molina Díez, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias. Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Hasta la próxima. ¿Has escuchado Entrevista de la Semana? Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.